lugar favorito y cerrado. Por las horas que son, pero si ya es hora de abrir. Por cierto, hablando de horas y de bares, esto me recuerda a un corto titulado 7:35 de la mañana de Nacho Vigalondo. Es un corto en el que una mujer entra a un bar a desayunar. Hay una gente, gente habitual, se supone, los camareros, y están todos situados de una forma, en unas posiciones muy extrañas, pero bueno, ella toma su café, como cualquier día, y empiezan a pasar una serie de cosas, bueno, una serie de cosas. Voy a adelantar que es un corto musical, creado tanto en composición musical como en guión y en todo por Nacho Vigalondo. Y bueno, pues se trata de saber qué pasa con esa, con lo que cuenta esa canción y con esta chica concreta. Y bueno, y con el resto de personajes que rodean a la chica y que se encuentran en el bar. ¿Qué pasará? Lo primero que llama la atención es ese blanco y negro que tiene así como muy, muy, como con mucho grano, que se dice, ¿no? O sea, es un blanco y negro como muy cerrado. Cuando veo el corto, siempre inevitablemente me acuerdo de otros musicales del estilo, de gente que canta un poco a su manera, o sea, cantantes que no son profesionales. Por ejemplo, Woody Allen hizo Todos dicen I love you, con una serie de actores muy grandes y muy buenos, pero que no eran cantantes, entonces el resultado es el que es. Pues aquí más o menos lo mismo, es una canción un poco zarrapastrosa, pero que le da un toque muy, muy gracioso. Y qué decir de la coreografía. La coreografía es divertidísima. La coreografía es también zarrapastrosa. Es como, vamos, intenta hacer un musical bueno, pero es que el personaje, el que interpreta a Nacho Vigalondo, es el que es. Entonces, pues el resultado no puede ser otro. También me gustaría comentar algo sobre los actores. Aparte del propio Vigalondo, que es un tío que le gusta mucho salir en sus películas, y yo personalmente lo agradezco, pues está también por ahí Marta Belenguer, que es una actriz que también se le ha visto mucho en teatro y en series de televisión, que es un poco la que provoca y es la que el objeto de deseo del protagonista. También podemos ver ahí a nada menos que a Borja Cobeaga, otro director también muy conocido y muy querido. Otro director de cine, Eugeni Mira, que hizo Gran Piano con Elijah Wood, que salía en Open Windows. Entonces, él hace de pianista, hay dos músicos en el bar, uno con una guitarra y Eugeni Mira con el piano. Luego está también Alejandro Tejería, amigo de Nacho Vigalondo desde hace un porrón de años y que salía en sus primeros cortos. No aparece en el corto, pero el ayudante de dirección de 7:35 de la mañana era nada menos que Koldo Serra, otro también insigne cortometrajista y ahora ya con sus largos estupendos también. ¿Cómo consiguió Nacho Vigalondo que le produjeran el corto? Pues nada, el tío cogió su guitarra, fue donde los productores, les cantó la canción y dijo: esto es lo que hay. Se ve que les gustó porque el corto ha quedado como ha quedado. Junto a Nacho Vigalondo, bailando y también cantando, se encuentra gente como su propia madre. Su propia madre, pues qué se lo va a hacer, al final siempre se coge a la familia. Y luego, como no, también comentar que el corto estuvo nominado a los Oscar en su año, así que allí fue Nacho Vigalondo con su tropa. Dijeron Nacho Vigalondo a la forma americana cuando le enfocaron. Nacho Vigalondo hizo de chiquito. Eso es muy grande. Nacho Vigalondo, te queremos. Haz visible lo invisible. Donosquino. Un, dos, tres y... ¡Allá!